Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo está Margarita? Mi manager más hermosa. Besitos. Buenas noches a todos. La primera. Muy bien. Hoy aquí estamos conectándonos en el nuevo Instagram de BMA. Los invito a compartir en sus historias, ya que el anterior fue hackeado. Teníamos más de 50.000 seguidores y alguien por ahí nos hackeó la página y estamos aquí nuevamente en el renacer de esta página nueva. Esta, bmaproductions.llc. Para que vayan, la sigan, compartan con sus amigos ahí en sus redes. ¿Cómo están? Saluden. Voy a saludar a todos los que están conectados. Primero, a mi manager Blanca Margarita. I love you. Besitos para ustedes. Saludos Franco Dance. Saludos para Sin Eric. Erika Trujillo, saludos para usted. Saludos Sin Benny. Jairo Alejandro, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Saludos, bro. Saludos, Joche. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo están? Saludos, Brunela Laura. ¿Qué pasa con Brunela Laura? No, buena, yo al tiro acepto esta invitación de una. Así, mira, así la acepto, así. A ver. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué pasa, mi niño? Buenas. Oye, para el hueveo. Para el hueveo. ¿Cómo estamos? Saludito a toda la gente que está conectada, brother. Yo entré rapidísimo solamente a darte un abracito, a saludar a la gente, porque estoy ahorita acabando de llegar a una ciudad acá en México. Voy a manejar ahorita. Ya ves que yo soy conductor resignado siempre. De que vámonos. Ya quedaste. Sí, ya quedaste como conductor. Como a una hora del destino donde voy a... Mañana tengo una masterclass, entonces voy a manejar ahorita para ya llegar al destino y descansar. Solamente quería pasar a desearte, ya sabes, un abrazote, éxito. Se les extraña un chingo, hermanito. Se les extraña mucho, güey. Hermano, igual. Aquí estamos. Saludito a toda la gente. Mándale un abrazote y un besote a la Red Queen, ya sabes. Sí. Oye, hermano, como que te veo acá y como que... Pensar que te vi la semana pasada, ¿sí? Estábamos ahí todavía. Ya está, ¿todo bien por allá? Todo genial. Mira, ahorita acá estoy saliendo a la terminal de autobuses, mira, allá atrás. Ah. Ay, acabas de llegar. Ahora te vas en auto. Recién acabo de llegar ahorita. Tengo como unos 20 minutos que llegué. ¿Qué dices? Se jodió al ser el conductor. Oye, pero Sael, cualquiera aguante, hermano, sí. Cualquiera aguante. Sí, hermano. Me gusta manejar, eso es lo bueno. Es que me gusta manejar. Yo. Y ahorita me la voy a aventar manejando también. Ahí, usted sabe su buena rola. De repente su parada ahí. Ya dijimos, Leticia, ya dijimos que el próximo año, si Dios lo permite y las cosas salen bien. Después de su última clase en San Diego, que ojalá que se planee así, ellos van a brincar a Tijuana. Ya quedamos de que ellos tienen que brincar a Tijuana y de ahí hacerles una clase y de ahí que partan para seguir en México. Eso tiene que suceder sí o sí. Hermano, voy con cualquier presión para allá. Pero bien, rico, vamos con todo. A tomar ese desafío con toda la gana, hermano. Todo bueno, hermanito, te dejo porque ya voy a dar salida. Vaya, hermosa, allá andas, Blanca Margarita Alvarado, te adoro, te mando un abrazote, un beso. Oye invita. Te voy a decir, déjame le digo algo a Blanca porque también. Dale. Me enteras que después de haber regresado de la gira de los tres meses y todo, tuve un descanso de 5 días únicamente y justamente el sábado de la primera clase que yo tuve el fin de semana, el sábado pasado, me tronó la espalda. Ay, ya. Dios mío. Pero pues ahorita andamos así, andamos dando clases y mira, así con el pie. Oye, yo te escuchaba como tronar tu espalda, hermano, y me dolía a mí, brígido así. No, hermano, no. Te dejo,
Les mando un abrazo, un beso, amigo. Cuídense mucho. Nos vemos. Dale, hermanito, gusto verte de nuevo. Mucho éxito, hermano. Que te vaya bien. Gracias. Dios te bendiga. Cuídense mucho. Dios te bendiga, brother. Buena. Bacana. Ahí estuvo Saer Vera. Tremenda sorpresa. Qué buena onda que se haya conectado. Oye, a toda la gente que se conectó, síganos en la nueva página de Instagram de BMA Productions. Aprovechen al tiro. No se vaya. Quédese acá. Esperamos poder conversar con mucho más gente. Pero quédese acá. Siga la nueva página. No se vaya sin seguirla, ya estamos tirando para arriba nuevamente esta página, esta hermosa página que ayuda a tanta gente, a tanto instructor a exponer su trabajo y muchísimas cosas más, así que los invito ahí que sigan. Y también la página de Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, también tenemos TikTok de BMA también, y también a quien les habla a mí, o sea, quien les habla yo, Franco El Potrillo. Espera, vamos a... Mira, aquí está el TikTok de BMA para que lo sigan también. Ahí se sube todos los días, se sube contenido. Todos los días. Ahí está mi gente, miren. TikTok, para que lo vayan a seguir. Se sube contenido de todo, de todo. En el baño, en toalla, en la calle, en todo. Oye, saludo a toda la gente que se está conectando. Ya me puse ya... Y fui para otro lado. Aprovecho igual de dar el mío. Ahí está el mío. Ahí. Vayan a verme igual. TikTok. No se ve muy bien, pero... No es un iPhone 13, pero igual. Franco El Potrillo ahí, TikTok. Síganme. Hola, Lucas. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Saluditos, amigos. Hola, Reina. Saludos también. Saludos para allá. Saludos, Pame. Saludos para el gallinero oficial. Un saludito para ustedes. Sí, oye, mucha gente no sabe que esta página en la que estamos ahora es nueva. Así que los invito a ustedes a compartirla en sus redes. Vamos a repostear a toda la gente que comparta y se va a agradecer un chingo, de verdad. Se va a agradecer un chingo. Saludos, Ramos Hernández. Saludos para Elena. Saludos, Lupita, ¿cómo estás? Isela Vázquez. Saludos, Leti, gracias. Oye, gracias, Leti, por lo de recién. Muchas gracias. Dios quiera que se den las cosas. Me encantaría conocer México. Sería un chingo. Ah, sería muy padre, sería muy, muy chingón. Y eso, muchísimas gracias. Obviamente que la vamos a llevar, Blanca Margarita. Yo no me voy a México sin usted. No me voy a México sin usted. A ver, ¿quién más? Saludos, Zumba, Ana, ¿qué dice? Saludos, va. Estoy medio dormido. Hoy día estoy en descanso, venimos llegando desde San Diego, estuvimos ahí a full clase junto a Cristian y estamos descansando ahora. Entonces estoy medio lento, ya téngame paciencia. Saludos, J. Torres. A ver, ¿quién más está por ahí? Saludos. Florelia, qué lindo nombre. Ay. Oye, está buena la música. Qué bueno, amigo, qué bueno que estén muy bien. ¿Cómo lo estoy pasando en Estados Unidos? Oye, súper bien, he conocido muchos lugares. Ha sido increíble estar con mucha gente, compartir, aprender. Cada vez se aprende más, se aprenden cosas nuevas. Mucha gente, muchos momentos hermosos junto a los chicos, junto a nuestra manager. Me hemos pasado increíble, de verdad que ha sido todo muy, muy lindo. Y estoy enamorado de este país, estoy enamorado del país vecino también, que es México. Llega acá, en Estados Unidos vive mucha gente en México y son muy, muy acogedores, son muy cariñosos. Comenzando por nuestra manager. ¿Están golpeando la puerta o no? ¿Qué es eso? Ah. Saludos. Sí, oye, hemos conocido, bueno, Dallas, Atlanta, Nueva York, McAllen,
Houston, ¿cómo se llama? San Diego, San José, San Francisco, no, San José, no. San José, ¿no, cierto? ¿O sí? ¿Cristian? ¿Sí? San José, ya son tantas que no, que se me, todas se mezclan. Hemos viajado mucho, pero en todo ha sido wow. Muy, muy lindo, muy lindo. Muy, muy bello. Muy bacán. Oye, cuéntenme ustedes qué onda, qué están haciendo a esta hora de la noche, de dónde están mirando esta transmisión, qué hora es en su país. Saludos Karina, saludos Nancy. Coméntenme de dónde están mirando para saludar a cada uno de ustedes. Estoy medio enredado. Saludos Gema, saluditos. Saludos para Argentina, grande Argentina. Hace poco estuvo en una clase ahí, Rixio, en una masterclass. Vi los videos y wow, tremenda energía en Argentina. Llamen a Rixio, llamen para que se una. A ver, le mandé mensaje recién. No sé si estará desocupado, pero para conversar con él, igual cómo le ha ido en Argentina. Saludos, Payina, saludos. Oye, Jairo, ¿cómo va el proyecto de tus videos? ¿Cómo va? Coméntame. ¿Todo bien ahí con eso? Saludos, Angélica. Oye, son las un cuarto en Argentina. Es tarde ya. ¿Y qué hacen a esta hora despiertos ustedes? Deberían estar durmiendo. Saludos para Oaxaca, México. Oye, son las 10 allá, son las 10 un cuarto. Ah, la misma hora de acá en México. Margarita, te llamo, ¿no? A ver, ¿cómo? Se me olvidó ya cómo invitar. Lo dejé todo este año, amigo, usted dele con todo, usted sabe, a full con los videos, eso está muy, muy bueno, así que dele. Dele. Leona, te mando un abrazo ahí con mucha energía para que se recupere. Oye, está Rixio por ahí, llámenlo. Saludos desde Chihuahua, México. Saludos para Chihuahua, México, a toda mi gente de México. Me encanta la gastronomía mexicana, es increíble, muy, muy rica. Ya me acostumbré al chile. Da poquito, pero vamos, ya me acostumbré ya. Oye, ¿quién se quiere unir? ¿Quién quiere ir a las peladas? A ver, vamos a conversar con Jairo un ratito. Dale, Jairo. Qué buena tu motivación, me encanta. Vamos, amigo. Ahí te acepté, brother. Mi gente, quédense acá. Vamos a estar conversando hasta tardecito. Hey, ¿qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Saludos. No sé dónde estás, no te he seguido mucho. Desde que... Hermano, te veo oscuro. ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? Sí, pero te veo oscuro. ¿Pero cómo, amigo? Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Sí. Amigo, yo también me perdí porque, bueno, al llegar a Estados Unidos, perdí mi número de Chile. Entonces, perdí todos los contactos ahí y lo estoy recuperando de a poco, ¿me entiendes? Entonces... Sí, me perdí mi número de Chile y perdí todos mis contactos, así que igual yo también tuve perdido. Tuve que, bueno, saqué un número acá, un número nuevo, para poder comunicarme acá, ya que el que tenía en Chile no me sirve. Entonces, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el proyecto? Cuéntame, ¿cómo va la vida? Thank you.
Sí, pues. Hay que reinventarse, pues, hay que. Muchas gracias. Muchas gracias, bacán, hermano, bacán. Dime. Yo te escucho a ti súper bien. Preguntémosle a la gente ahí si se escucha. Comenten ahí si se escucha, escuchan a... ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Jairo o Jairo? Jairo. Ya. ¿Se escucha Jairo igual? Lo que sí no te ves, amigo. Busca. Trata de buscar algún lugar con luz. Qué raro. Gente, comenten ahí si se ven. Por mientras voy a saludar a la gente que se está uniendo. Saludos, Mai. Saludos, Reina. Se volvió a conectar. No, aún no te ves. Si quieres, te corto y te vuelvo a llamar. Vale. Te corto y te... Ay. No, tú tienes que salirte, amigo. Vale. A ver. Oye, no se escuchaba Jairo. No sé por qué le digo Jairo. Acá con esa. ¿Cómo me veo ahí? No se escucha. Saludos para Itzlin82, Mike Cari que se conectó. Red Leo, saluditos. Saludos Vivi, Undertaker. ¿Cómo estás tanto tiempo? Saludos Marina, Nereida, saluditos. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Comenten si se escucha, por favor. Si no, voy a tener que volver a transmitir. Margarita, ¿se escucha? Vivi, saludos, Vivi. Ya, perfecto. Gracias, Gemma. Ya, vamos a llamar nuevamente a Jairo a ver si se puede conectar, si se ve su cámara. Ahí está, brother, ahí te estoy invitando. Vamos a sacar los efectos para que se vea bien. ¿Aló? A ver, ahí sí. Hey, ¿por ahí me veo? ¿Me escuchas? Ahí sí, pero te ves como con... No sé si se ve cortado, amigo. Gracias. Ahí. Como que tiene muy poca señal ahí, ¿o no? No, está muy bien. Ahí no sí. Sé por qué es que falla. Ahí sí te muy ves. Muy bien, ahí. Sí, ahí sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora sí, pues. Excelente. ¿Qué onda? No sé por qué no se veía. No sé... A mí me parecía que a mí sí se observaba, pero me dice que no me veía, estaba en negro. A lo mejor porque... No sé qué pasa. Oye, estaba escuchando ahorita ¿sí? con el Sahel que tienen planeado por ahí para México. Primeramente Dios, si se arma, cuenta sí. aquí en Oaxaca. Cuenta con Oaxaca una masterclass aquí en Oaxaca junto con Sahel Vera. O sea, solo avísenme... Wow. Y ya sabes, a él verá cómo armamos aquí una superclase. Buenísimo. Oye, hermano, ahí tienen que, bueno, ahí te tienes que comunicar con nuestra manager. Tú sabes, pues, la Leona. Ah, no, sí, la Red Queen. La Red hermosa. la Red Queen, la hermosa Blanca. No, la verdad, le perdí un poquito la pista después de que me separé completamente de esta parte. Me perdí muy feo, estoy muy perdido, muy feo. Por ahí quiero saludarla personalmente, si me está viendo. Blanquita hermosa, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. La verdad que, no, sabes, ya te lo he dicho cuando hablábamos anteriormente, cuando llegué a llamar, eres una hermosa, una bella persona con un grande corazón.
Oye, mira, dice... Sí, y no, te digo, ustedes la están... Oye, te dice Blanca... ¿Qué dice, Margarita, te dice que... Pero me llevan Jairo, me dice, te dice. Ah, no, no, claro, claro. Traemos a Blanca aquí a que venga a probar toda la gastronomía de Oaxaca, lo que es el mezcal. Vamos, no, 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 tienes que venir a Oaxaca a comer las clayudas, tienes... No, 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 wow, aquí Salvera ya lo experimentó, entonces tienes que venir también tú a Oaxaca a experimentar lo que es, bueno, lo que es México y por supuesto aquí Oaxaca, en la parte que vivo. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero amigo, me da gusto, bueno, me da gusto, hermano, me da gusto saludarte, saludarlos ahí a las personas que están viendo esta transmisión, me da gusto, les mando un fuerte abrazo y pues recuerden, si hay algunas personas que están conectando, pues sigan esta página de BMA Productions. Muchas gracias. Sigan esta página que, por lo que les pasó, pues esta es una nueva página, así que tienen que seguirla para que no se pierdan todos los videos de estos brothers, de mis brothers de ahí, de Sael, del Potrillo, todos ellos, tengan ahí, puedan ver sus videos de baile, que la verdad que están muy, muy chidos y la están rompiendo en donde quiera que están. Así que, hermano, te mando un fuerte abrazo, me da gusto saludarte, y pues igualmente, este año vamos a estar nuevamente ya más activos, vamos a estar por ahí. Oye, nuevamente, reactivándome. Lo que sí, mira, mira, ojalá, bueno, te mando toda mi buena vibra, hermano, para que tu proyecto vuelva a retomar con todo, y para cuando, si Dios quiere, voy para allá, hagas un capítulo y salga yo. Excelente, vas a ver que sí, vas a ver que no, se viene muy fuerte y te agradezco bastante por esas buenas vibras, hermano, te lo agradezco. Nuevamente te mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarte desde aquí, desde México. Te mando un fuerte abrazo, a Blanquita también le mando un fuerte abrazo, a todas las personas que están viendo este video, un fuerte abrazo y nos vemos, sé que nos vamos a ver pronto todos. Primero Dios, hermano, muchas gracias por unirte. Muchas gracias, brother. Cuídate mucho y nos vemos, estamos en contacto. Magán, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bueno, ahí está Jairo, buenísimo. Oye, qué rico volver a conversar con la gente, a saber cómo están. Ya que aquí hemos estado con mucho, mucho trabajo, no hemos podido conectarnos mucho, pero seguimos activos, seguimos en esta gira que ha estado increíble. Aún queda tiempo para disfrutar y la hemos pasado muy, muy, muy rico. Saludos a Dai Pérez, que se conectó. Gracias, Vivi, por seguir. Muchas gracias por seguir la nueva página. Y muchas gracias a toda la gente que ha seguido la nueva página de BMA, ya que la anterior la hackearon. Pero bueno, aquí seguimos más fuerte que nunca. BMA no para, seguimos a full. Se vienen muchas sorpresas a futuro, para toda la gente que sigue esta página, se vienen un chingo de sorpresas maravillosas, así que los invito a compartir y a quedarse acá con nosotros. Se vienen sorpresas muy, muy lindas para ustedes. Saludos, López Leiva. Margarita, ¿ya ves? Ya te vas a ir con nosotros a México. Saludos para Argentina, Rosario, que sigan los éxitos. Muchas gracias, Vivi. Saludos, Clarita Zumba. Bueno, mi gente, aquí estamos, activos. Seguimos a full, trabajando. Todos los chicos siguen a full. Sael por México. Aún estoy yo con Cristian acá en Estados Unidos. Aún nos quedan clases, nos quedan masterclass. Y miren, aquí estoy con mi colorón de Bakis, que me encanta. Esta es mi nueva adquisición acá, mi colorón de Bakis. Está lindo, ¿no? Está bello, bello, bello. Gracias, hermano. Bendiciones para ti también. Muchas gracias por tu buena vibra. ¿Qué hora es acá? Acá son las 10:30 de la noche. Son las 10:30 de la noche. Estamos aún a día miércoles. En Argentina ya es día jueves. Oye, ¿qué onda con Rixio? ¿Estará durmiendo hasta ahora? Igual son las 1 de la mañana, ya es tarde en Argentina. ¡Wow! Gracias, Clarita. Gracias, gracias, gracias. En Fontana estuvo increíble. A ver.
Muchas gracias. Gente, comenten qué onda, qué están haciendo. ¿Qué están haciendo a esta hora de la noche? ¿Están viendo series? ¿Qué onda? ¿Qué Honduras por Nicaragua? ¿Qué Honduras por Nicaragua? Oye, Clarita, muchas gracias por tu buena vibra. Te pasaste. Muchas, muchas gracias. La pasamos increíble. Increíble. Estuvo muy, muy lindo. Mucho cariño, mucha buena onda. Muchísimas gracias por tu post también que hiciste en Facebook. Muchísimas gracias, agradece. Ahí también, mira, agregando a nuestra manager en tu publicación. Muchas, muchas gracias, agradece. Tuvo muy linda la energía. Muy linda la energía. ¡Que viva Chile! ¡Viva Chile, viva Chile! Oye, sí. Mucho sabor, hoy estuvo muy rico, muy bueno. Muy rica la vibra, muy bacán la energía. Ustedes sí, son increíbles. Tremendo grupo, de verdad. Oye, Lobito está dejando huella en Argentina. Ya se viene pronto por Estados Unidos. Se viene. Mucha gente ahí lo está viviendo y eso es rico porque... Eso es bueno porque así crece BMA, crecen todos. Y ojalá podamos tener una clase juntos, una masterclass, para también poder conocer a Rizzo. No lo conozco en persona. Saludos, Edwin Ramírez. DJ, ¿qué pasa, DJ? ¿Cómo están las mezclas? ¿Cómo va el trabajo ahí de DJ? Saluditos. Margarita, ¿está por ahí usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está mi Leona? Hoy estuvo muy lindo. Eso, qué buena onda. El equipo de Argentina sigue a full, qué bacán. Qué lindo. Oye, los invito a seguirme en mi página fanpage también, ahí. Bueno, la pueden buscar en Facebook. Franco El Potrillo, Franco Morales. No se ve muy bien, pero... Ahí se nota, Franco Morales El Potrillo. También a seguir a BMA Productions en Facebook, compartir también, comenten. Bueno, eso, mi gente. Oye, mira, salió la... Mira, vamos a hacer un juego. Voy a hacer esto que se llama OM. Oh my God. Ahí está, mira. Esto dice... como lo que yo necesito a futuro, a ver qué necesito, vamos a ver qué me sale. Miren lo que me sale, miren. Mira, pues lo invito a hacerlo ustedes también para que lo compartan en su Facebook, está entretenido, miren. Voy a mostrar lo que me salió. Ahí se ve. Necesitas, Franco, necesitas un bebé, dice, no, pero ¿cómo? ¿Qué onda? Me acaba de salir eso. Lo pueden buscar ahí en Facebook. Lo voy a compartir ahora en mi Facebook para que ustedes también jueguen. A ver. Vamos a ver, mira, lo voy a compartir y para ver también qué me comenta la gente. Ahí lo compartí. Para que vayan a mi Facebook personal. A ver. Bueno, Iván, ¿cómo estás? Saluditos. Hola, Benja, tanto tiempo. ¿Cómo estás, brother? Saludos a Sin Albert Cat. Saluditos. ¿Qué pasa con Mu Aruda? ¿Qué pasa, people? ¿Cómo estás, amigo? Oye, únete, Mu, únete. Te voy a invitar. Ay, se fue. ¿Cómo estás, Iván? ¿Puedes conversar si te llamo? ¿Cómo estás, Benja? Tanto tiempo. Benja, Chile. ¿Cómo estás, brother? Hoy se conectó, muy se fue. Llámenlo para llamarlo
por el en vivo. Llámelo ya. Margarita, llama a Muba que se conecte. Ya, mire. Pueden ir a mi Facebook personal para que ustedes también jueguen. Miren, ahí está. Ese es mi Facebook. Y ahí estoy jugando, miren, ahí me sale. Franco, coméntenme ahí. Ahí. Ahí pueden jugar ustedes también. Para que la gente igual ahí juegue con ustedes, les comenten igual. Se pasa bien con eso. Es entretenido. Mira, ahí me están reaccionando ya. A ver. Entretenido. Qué buena. Vale, 5 minutos. Bacán, hermano, te espero. ¿Te vas a peinar? Parece que se va a peinar mi niño, se va a arreglar ahí antes de salir. Está bien, hay que arreglarse. Está bien. Está muy bien. No puedo salir del juego ahora. ¿Dónde andas? Estoy acá descansando, hermano. Estamos acá en Bowman, descansando. Ya nos queda lo último. Nos quedan poquitas clases. Estamos acá en Estados Unidos, aún en el estado de Texas. Para toda la gente que está mirando de Texas, estamos con días libres por si quieren tomar alguna clase con nosotros. Estamos con Cristian ahora. Ahí comuníquense con Blanca Margarita si quieren tener alguna clase. Vamos a estar acá en el estado de Texas, Houston y todos los alrededores. Mira, ahí ya me están reaccionando a mi publicación. Iván, avísame cuando para llamarte. Avísame para llamarte, bro. Saludos, Angie. Saluditos, Angie. Saluden. Oye, toda la gente que está entrando, dejen sus saludos, saluden. Para ir conversando con ustedes. Los dejo, amores. Oh, viene llegando de la Masterclass de Rixio. Bueno, Vivi, descansa 14 horas en micro. Wow, qué aguante. Wow, qué lindo, Vivi, qué lindo. Qué bacán que hayas ido a tomar la clase, qué rico. Descansa y nos vemos en una próxima oportunidad ahí en vivo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Saluditos, Pau, Viku. Saluditos. Oye, siga la página nueva de BM Productions, acá abajito, ahí está, bien. Ahí está en el comentario. Un abrazo, un beso, bye bye, cuídate. Cuídate. ¿Qué más está por ahí? Eso, con todo nomás, aguantar ahí. Apañar, como decimos en Chile, hay que apañar. Qué buena onda. Ya me están reaccionando a lo que puse en Facebook. Que tengo que tener un bebé, pero. Margarita, ¿está por ahí usted? Coménteme si está por ahí. Oye, también pueden hacer preguntas. Acá abajo está la sección, ahí hay un botón. Por si quiere hacer preguntas, puede dejar sus preguntas para yo responder lo que usted quiera sobre esta gira, sobre Zumba. Usted puede preguntar ahí, pregunte nomás. Pregunte. Margarita, mire, vaya a ver en mi Facebook. Mire, el que puse ese juego de la... del Oh My God, ese. Pero es que no se ve muy bien. Oh My God. Y tú le pones ahí, mira. ¿Ves? Te sale eso. Como que
¿Qué necesitas ahora ya? ¿Cachai? ¿Te parece eso? Te invito a que juegues, te invito a que juegues también. Está entretenido. Saludos, Rangel Mónica. Saluditos, saluditos. Está en mi perfil de Facebook. Voy a compartirlo igual en mi página. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Siguen reaccionando. Bueno, se nos fue Iván, parece, no volvió más. ¿O está por ahí, brother? Para que te conectes, te estoy esperando. Ah, no, no se puede. No se puede compartir. Saludos, Sambra Sir. Saludos, Sambra. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buena, buena. Ahí se va a unir Iván. Vamos a invitar a Iván. Hola, Pati. Buenas. Salúdame tú a los chilenos. Salúdame tú a los chilenos. Dale. A los chilenos. Dale, dale, dale. Con todo, dale con todo. Aguanta, no me acuerdo. ¿Qué onda, huevón? Concha tu madre. ¿Cómo estás, hermano? Tanto tiempo, weón. Ya sé, güey. Oye, no, ni te voy a decir lo del Free Fire. Tengo mi celular, hermano. Ya no me queda. No me queda nada de espacio, hermano. Por las fotos, por los videos, por todo, bro. Ya dime que no quieres jugar conmigo, loco. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, weón. Todo bien, dime cómo andan allá los chilenos en Estados Unidos, hermano. ¿Qué tal está todo? Aquí estamos. Bien, gracias a Dios, bien, hermano. Cansadito un poquito, pero bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo está todo allá? Tranquilo, a gusto, ya sabes, dándole con todo como siempre. ¿Qué cuentas? Nada, pa, que andamos andamos chambeando, pues de hecho esta semana se van a subir dos videos muy buenos, ya quiero que se suban. Hermano, está muy bueno los videos que ahí subió, está muy muy bueno. Gracias, hermano. Está muy bueno. Igual. Me gustó mucho ese video que subiste del tema de Omer Adam. La salsa. No, es como estilo árabe. ¿Es de Omer Adam o no? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama la rola, más o menos? A ver, lo voy a buscar acá. ¿Dijiste que era como árabe? Sí. Ah, sí. Omega, creo que era Omega. ¿Omega? Sí, creo que sí era Omega. Omega y no me acuerdo qué más. No, sí, el cantante se llama Omer Adam y es con Neta Barcy. De Está bueno ese, hermano. De bocita, sí. y la salsa igual está buena. Oye, qué buena onda que te hayas conectado tanto tiempo. Yo he estado igual así. Igual he estado yo alejado un poco de los en vivo. No, hermano. Como estamos con mucha chamba. Los ricos acordándose de los pobres, papá. Pero estamos con cualquier pega, hermano. Cualquier chamba, así. Como dicen ustedes, cualquier chamba. No, qué chingón, bro, qué chingón que te está yendo, sí. Muy bien, qué chingón que la gira les está saliendo increíble. He visto los en vivos, no he visto mucho tampoco porque, o sea, no ando todo el tiempo en el teléfono ni nada de esa onda, pero claro que me ha aventado los videos. El video que se aventaron con William, güey, está otro rollo, güey. Los dos videos, me encantó el merengue, algo bien, me encantó. El otro creo que un reggaetón, ¿no? Sí, lo subimos hace poco.
Está muy chingón ese lugar, cómo se ve el puente, las nubes, no. Buena, está bueno. Los videos que has subido, güey, te los rifado, los en vivos en las clases, güey. No, otro rollo, hermano, otro rollo. Muchísimas buena. Felicidades, güey. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No, oye, mira, se está uniendo tu gente ahí, mira, para que la saludes. Iván. Andan rompiendo. Sí, machín. Blanquita Margarita, hermosa. Ya quiero ver esos videos. Claro que sí, Cari. Anda rompiendo los platos, dice Margarita. Necesito un masaje. Vacaciones. Yo te doy un masaje, no te preocupes. ¿A dónde estás? ¿Mande? ¿A dónde estás? ¿Yo? ¿Sí? Aquí en casa. ¿Algo ocupado? No, pero dijiste. Me tomé. No, pero dijiste, ¿estoy en qué? ¿Cómo que estoy en qué? No me acuerdo. No sé. No me acuerdo. Ya quiero ver esos videos. Necesito un masaje. ¡Ah! Estaba leyendo los comentarios. Sí, le digo que yo se lo doy. Es que yo estoy así como que subo un poquito y después voy bajando a poco para leerlos todos. Sí, voy. Oye, sí, estamos todos así, necesitamos... Sí. A mí me duele la espalda, hermano, me duele la espalda, güey, así, brígido. Ya me imagino, andar viaje tras viaje, ¿no? Sí, se hace pesadito. No, me encantó que haya sido al puente loco de donde grabaron, creo que la falla de San Andrés era... ¿Por dónde era? Grabaron una película, pero no me acuerdo cuál. Lo hiciste transmisión en vivo cuando ibas cruzando por el puente de la película, no me acuerdo qué. En San Francisco, hermano. Oh, no. El Golden Gate. Otro rollo. Hermano, no, pero ese es un sueño, weón. De verdad. Fue increíble. Increíble, cabrón. Increíble. Yo grabé todo así. La carilla extrañaba verlos echar chisme. Hola, Jessy. Saludos para Chicago. Un saludito para Hola, Lupix. Saludos, Lupix. Balvin. Cari Guaso, saludos. Mira ahí. Buena. Saludos, Sari. Saludos para toda la gente de México. Viva México. Oye, hermano, yo aquí conmigo de todo mexicano, hermano. Ah, que fuiste a San Francisco. Tuvimos masterclass allá con Cristian. Qué increíble, se ve el puente, me cae. Se ve increíble. Oye, pregúntame si he probado, a ver, ¿qué comida he probado? Sí, pregúntame alguna comida mexicana, a ver. ¿Qué comida mexicana has probado? A ver, pero la neta. ¿La neta? La neta. Y dime si aguantas el chile. Dime si ya aguantas el chile para... Hermano, vamos a todas, yo voy a todas. Pregúntale a Margarita nueva, pregúntale. Me enchilo y todo. Me puedo enchilar y todo, pero igual aguanto, hermano, igual aguanto. Me he enchilado, brígido. Aguantas el legal. Chile entonces. Aguantas el chile con todo. Sí, igual. Lloro toda la weá, igual. Oye, muchas veces probado. Bueno, los chiles rellenos. Brooklyn, Nueva York. Ay, loco, qué increíble, neta. ¿Cómo viste ese? Sí, cómo no, estoy siguiendo todas sus historias y los envíos. Hermano, mira. No. Hermano, yo grabé con Sahel uno ahí en el Golden, en el Squad, ¿cómo se llama? ¿Qué puente es el? ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue? Ahí en... Ya se te olvidaron. Se me olvidó. Sí, hermano, estoy mal de la memoria, güey, no sé qué me pasa, güey. Hermano, ¿cuándo te esperamos en Chile otra vez? ¿Cuándo regresas, de hecho? Es que el cansancio, Juan. El cansancio. ¿Cuándo me voy a Chile? Sí, no, man. Sé. Me voy a México ahora. ¿En serio? Te voy a visitar. ¡Cállate! Aquí te estoy esperando.
Vamos a ir a hacer desmadres allá, güey. No mames, vamos a ir a la peda, güey. A ver, güey, háblame en mexicano. Vamos a ir a la peda, güey. Vamos a pasarlo bien chingón, güey. No mames. A ver, ¿aprendiste algunas palabras nuevas en mexicano? Al pedo. Al un pedo. Chingo. Un chingo. Un chingo. ¿Qué más? No manches. No manches. No manches, güey. O sea, la neta. Simón, güey, no manches. Yo sigo con mi con de bobón, con chatumare. Hermano. Pucha, Juan. Grabamos en lugares increíbles, hermano. El Times Square. Sí. El Times Square, hermano. En el Times Square. Oh, hermano. Yo grabé en la escalera. Y abajo grabé un video con Sahel. ¿Y sabéis qué? Tenía otro video para subir, pero bueno, ese se borró. Pero al final, mira, y no sé si viste el otro que grabé en el Gran Central Terminal. No. No recuerdo bien. Ah, no, sí lo vi. Ese lugar estaba bien chingón. Estaba bien chingón el lugar porque arriba estaban las constelaciones. ¿En serio? Sí, muy lindo. Hermano. Te están albureando. Oye, hermano, ¿te puedo alburear o no? Simón. Ah. Ya, vamos a te voy a alburear después, te voy a alburear, hermano. Ahí estamos bien entrenados por Sahel. Respondemos. Ya respondemos, ¿eh? No nos quedamos callados. Ya sabe usar las palabras chingón. Oye, ¿te gusta y tú le aguantáis el chile o no? Pues el que es comestible, el de salsa, Simón. ¿Pero así el habanero, todo eso? A mordidas. ¿El habanero, todo eso? ¿Cómo se llama este, el que es más brígido? Serrano. El serrano. Jalapeño. ¿Cómo se llama Cristian, el que lo hizo probar Margarita cuando llegamos? Jalapeño, ¿no? Margarita, ayúdeme ahí. Se llamaba... Ay, el toreado, hermano. ¿Qué color era? Era como verde. ¿Ese es el toreado, no? Pues es que era verde, jalapeño, sí. Si no me equivoco. Es que sí. Pero era verde así. Sí, vi los tíos. Oh, hermano, ese con ese. Mira, cuando conocimos a Blanca, Margarita nos hizo comer eso de una así. Ya. Chile. ¿Y el grito mexicano? No me sale, güey. No me sale, hermano. Rífatela, pon un grito mexicano aquí. No me sale, hermano, voy a caer en vergüenza, güey. No. Oye, pero sí, por ejemplo, es increíble cómo el chile es como adictivo, hermano. Espérate, porque después tú... ¿De qué estamos hablando, güey? Bueno, mames, güey, ya empezaste con tu albureo, güey. Te estoy preguntando bien, güey. No manches, güey. Chile toreado, ¿viste? Sí, jalapeños, ahí está, eran jalapeños. Sí, bueno, hermano. Y el tequila, don Julio. Tequila, don Julio, reserva, hermano. Reserva. Algo bien. De una. Mi botella favorita es Don Julio 70. Oye, y el otro que también probamos, el mezcal. No me gusta. ¿No te gusta mucho? Igual lo encontré. Igual es fuerte, hermano, es muy fuerte, weón. Sí, claro que sí, el tequila es muy fuerte. Man. ¿Sentiste cómo se sentía calientito? Todo. Sí, weón. La Blanquita dice que sí es adictivo. Oye, pero que ya no empiecen con el albureo. Ustedes son muy albureros, los mexicanos, weón. Ya paren la de gana. No, ¿cómo crees, hermano? Ah, pura garrilla, ustedes no más pura garrilla. No, ¿cómo crees? Es que ¿Cuánto tiempo sin vernos y sin echar cura y sin alburearnos ni nada? Porque déjame decirte, los chilenos no podrán ser albureros, pero... Franco el Potrillo tiene algo especial que le gusta echar ahí carrilla.
Puta, hermano, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, yo digo. Man. Sí, claro. Pasarlo sí, bien, hay que ser carrillo nomás. Claro que sí, papá. Pero acá hay mucho mexicano, hermano, acá hay mucho mexicano, entonces de repente salía su carrilla, su albureo, y no, me moría de la risa, weón. Sí. Son muy chistosos. No, pero qué gusto, bro, que les esté yendo muy bien, que... Fíjate, ya ves la última vez que hablamos de cómo te sentías, de nervioso, de primera vez que salías, cómo te has sentido ahorita arriba de la tarima, que estás en diferentes lugares, diciendo de que, no estoy en mi tierra, y me imagino que también luego te pones con ese nervio de que, si no le gusta a la gente, ¿qué voy a hacer? O sea, aún hay mucho que aprender, hermano, mucho que aprender. Bueno, siento que igual he aprendido mucho, muchas cosas de los chicos, ¿cachai? Al verlo, hacer sus clases, sus masterclass. Y también siento que igual la recepción de la gente ha sido buena, hermano. Muy linda, sí, la gente, así, cariño. Y eso igual ayuda bastante. Cuando tú llegas a un lugar, el cual no conoces a nadie, pero sí, la gente está con esa energía que te contagia, con esa vibra así, va, full, eso te hace sentir más tranquilo. Tranquilo y a la vez eufórico, con mucha euforia de darlo todo, hermano. Y al final ahí tú sacas el ¡fua! Sí, ya te vi sacando todo el ¡fua! En los envíos. No, hombre. Yo decía, aquí mi compa se va a venir desbaratando. Dale con todo, papi, dale con todo. Con todo, no va, hermano, con todo. Chile sonando bien, pero... cabrón en Estados Unidos. Sí, hermano. Ahí también. Oye, con la bandera, levantando a Chile. Me encanta, hermano, me encanta. Sí, me encanta. Sí, hermanito, digo. Muchas gracias, hermano. Y mira, ojalá, si Dios quiere, poder conocer México y también a ti, hermano, para echar carrilla y alboreo, weón. Y comernos unos taquitos, güey, ahí al. Unos taquitos al pastor, güey, no manches. Unos jalapeños, así nos vamos a comer unos taquitos al pastor, güey. Mira, te voy a comprar unos tacos de cabeza, unos de tripa y otro asada. ¿Cómo que me voy a comprar un taco de cabeza, güey? Pues son tacos de cabeza. ¿De cuál cabeza? De la cabeza, güey. Son tacos de cabeza. ¿Te estoy hablando bien o quieres que te alburé? Oye, ¿querí un taco de cabeza o no? Mande. para la gente que nos está viendo, para que vean que el potrillo es bien el primero, Hermanito. Ya, oye, ¿sabes cuál quiero? ¿Sabes cuál está viendo el otro día? Que estoy viendo muchos videos de la gastronomía mexicana. Sí. A mí me gusta mucho comer interiores de los animales, ¿cachai? Por ejemplo, el hígado, los corazones, todo eso me gusta. Vi que hacían tacos de hígado. Comer un taco de tripa y uno de cabeza, si te gusta. Oye, ¿el taco de hígado lo has probado? ¿Taco de hígado? No, o sea, taco de hígado no, pero el hígado sí, lo he probado. Vi un señor que hacía taco de hígado, que era, hermano, según él, vendía 5,000 tacos diarios. Tan buenos están. Así de cabrón, güey. ¿O te gusta comer mucho hígado? ¿A ti te gusta el hígado? hermano. Ya, hermano. Debes albur. Oye, puta, hermano, man. Bacán conversar contigo, buena onda. Igual, ya sabes. Buena onda, cheta. La neta, tú sabes que... Oye, mira. Pasó. Súper chingón, güey. Súper chingón, sabes que me la paso. ¿Qué? Espérate, Blanca puso algo con agua de horchata para que se le desatore. ¿Qué, se te atoró la cabeza? Pero viste, Margarita, especifique, porque ve ahí, Iván me agarra el tiro al albureo, especifique qué es.
Dios mío. No, yo nomás leí lo que pusieron, hermano. Hermano, mira, tú sabes que yo siempre me la paso con cuidado. A usted no se le pasa ni una, güey. A ti tampoco, cabrón. Hermano. Oye, y lo otro, eso, pues, hermano, el agua de horchata, de repente cuando me enchilaba, weón. Ahí estaba Margarita, me daba agüita de horchata o agua, porque sí, a veces uno se enchila y... Agüita con hielo, porque no aguanta el chile el niño. No, pero a veces, puta, igual, no estamos acostumbrados, hermano. Yo no había comido picante nunca, weón. Nunca había comido picante, weón. Cuando vengas a México te voy a comer mucho chile, no te preocupes, güey. Así bueno, te vas a acostumbrar. Bueno. Apañamos, compadre, ahí apañamos, con todo nomás. ¿Viste, weón? Ya. No, hermano. Oye, hermanito, mira. La neta me tengo que pasar a retirar, bro. Me paso a retirar porque ando haciendo unas cosas acá. Ando ocupado yo, la neta, bro. Pero tú sabes que yo me quería tomar mis 5 minutos para platicar contigo porque sabes que siempre que platico contigo me la paso a todo dar, loco, bien bacano me la paso riendo, albureando, dándonos consejos. Tú ya sabes. Pero, gente, acostúmbrense de ahora porque ahora va a ser puro albureo. Desde ahora va a ser puro albureo este en vivo. Ya, hermano, vaya a hacer lo suyo nomás, brother. Dale, hermanito, un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones, cuídate mucho. No te vayas a quedar allá en USA, ¿eh? ¿Ah? No te vayas a quedar allá en Estados Unidos. No te vaya a gustar mucho. Oh, está increíble, hermano. Ahí estamos pensando en venir. Ahí pero te bueno. Que te vayas a vivir debajo del puente. Me importa. Cuídate mucho, hermano. Pásate a hermano. Ya te la sabes, güey. Estamos en ahí seguimos con el toro. Espero pronto. Muchas gracias a ti. Neta, ya muchas gracias, hermano. Bendiciones, papá. Primero Dios. Un abrazo. Margarita Rosa, Luna de Juego, un abrazote. Nos guachamos, papá. Cuídate mucho, hermano. Saludos a vale, todos. Vale, brother. Ánimo. Oye, ya no sé si voy a poder conversar. Normalmente con unos mexicanos me va a costar porque no sé si me va a estar albureando o va a estar hablando normal. Pero son chingones, hay que admitirlo, que son personas muy cariñosas, muy muy agradables, y da gusto compartir con la raza, da gusto compartir con la raza, de verdad da mucho gusto, son muy 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 divertidos. Que se quede. Oh, hubiera sido bueno que se quedara, pero tenía cosas que hacer ahí, ¿no? Ivanciño. Bueno, mi gente, ¿qué Honduras por Nicaragua? ¿Qué quieren saber? Pregúntenme alguna cosa antes de irme. Estuvo buena la conversación. Pregúntenme alguna cosa por el chat ahí, dejen sus preguntas. Recuerden seguir la página de BMA. Sigan la página. Miren, Margarita también está jugando ahí. Se unió al juego. Acabo de ver. Margarita, necesita mucho dinero. Ya, mamá, yo la voy a comentar. Vayan a jugar al Oh My God. Saludos, Lucas. Ah, yo me quedo. Yo me quedo. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Vamos a ver si la gente me está comentando mi... La gente reacciona, pero no comentan. ¿Por qué no comentan, Dios mío? Así jugamos ahí, nos rimos un poco. De mi Instagram. ¿Me puedo conectar en el Facebook de BMA si quieres? ¿Me conecto en el Facebook de BMA?
do it to know. Qué bueno, amigo, qué bueno que estés bien. Ok, mi gente, voy a ir al Facebook de VMA para que se conecten por allá, ya, y sigamos conversando un ratito más. Hola Magda, saludos para Chicago, ¿cómo estás? Magda, me voy a conectar al Facebook de VMA un ratito. Oye, saludos para toda la gente en el día de Thanksgiving. Friendsgiving, es jueves. Saludos para toda la gente, que tengan un hermoso día. Gracias. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Mira, Chicago, qué emoción. Ojalá, primero Dios. Pero si se concreta, vamos a ir con toda la vida allá, Chicago. Muchas gracias, Magda y Jessy. Preparando nuevo contenido. Qué bueno, Lucas. Ya, chicos, voy a conectarme al Facebook de VMA. Váyanse para allá, conéctese y para seguir conversando. Bueno, besos a todos. Un abrazo. Muchas gracias por quedarse a la transmisión. Vamos a seguir transmitiendo, ¿ya? Cuídense. Siga la nueva página de VMA.